el pelo muy distinto a la última vez que te vi. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Diferente. Quería hacer algo diferente para una ocasión muy especial y yo creo que esto lo amerita, ¿no? Hicimos algo diferente con el pelo y algo diferente también con los chicos y el vestuario. Muchachos bellos, ¿cómo están todos? Bellos. Todos bellos. Esta canción está incluida en esta producción tuya nueva, que es la de Dos Grandes en el Cielo. Así es. También sabemos que tú eras... pero fanática real, con las niñitas de Selena. Sí, sí. Tenemos hasta un video de esta producción nueva de Dino. Es una producción nueva, exactamente. A Selena y a la gran Celia Cruz. Y a Celia Cruz. A dos grandes, realmente un nombre maravilloso, Dos Grandes en el Cielo. Y tú adorabas entonces a Selena y la imitabas y todo. Y te mandaste un videito por ahí. Sí, sí, muy bien. Yo empecé trabajando imitando a Selena y... miren esto. Era algo... esos son mis 15 años, sí. Por Dios. Era bella cuando yo era pequeña. Aquí en tu disco, la adoraba, la querías mucho. Sí, después yo empecé imitando a Selena cuando ella fallece. Yo dejé esto a un lado porque sí era muy, muy duro para mí seguir cantando canciones de Selena. Hasta ahora, después de 9 años, pude volver a hacer algo y hacer algo con mucho cariño para alguien que yo quise mucho y respete siempre, ¿no? Y por supuesto para la señora Selena. Y para Celia Cruz también, ídolo de tanta gente jovencita también como tú. Ok, la otra vez yo vi, yo trajiste como un anillo aquí. Que preguntamos, ¿es compromiso? ¿Qué es ese anillo? Y qué sé yo, deja de ver las manitas. Una crucecita debajo, que todo el mundo decía que no, que está comprometida. Y ahora, no hay ningún anillito ahí. ¿Ese no es compromiso? Quiero averiguar. El de la cruz no. Este sí es compromiso. Amiga, cuéntame ahora. Espérate, entonces, ¿está comprometido entonces? ¿Está comprometida? Me lo dio. Que lo enseñe. Espérate. Qué bello está. Miren esto, señores. Una persona que quiero mucho. Es algo que hicimos por el cariño. Pero ojalá y pueda durar, ¿no? Como tu matrimonio. Ojalá pueda durar como tantos matrimonios. Ojalá bellos. Muchos años. Pero, pues si no, podemos estar expuestos a cambios, ¿no? Ojalá. Nada, pero ojalá se logre. Ojalá se logre. Hay que intentarlo, por lo menos. En esta carrera hay cosas muy difíciles y ojalá que Dios bendiga este cariño que existe ahora y pueda durar muchos años más. Va a ser así. Se queda aquí, va a cantar después también, ¿ok?